mis cracks, sean bienvenidos a un video más para el canal, mi gente. ¿Cómo han estado mis chicos? ¿Cómo han estado mis chicas? Espero que se encuentren muy bien, espero que me hayan extrañado un poquito. El día de ayer no pude hacer directo porque el internet últimamente en mi país está fallando mucho. El día de hoy he estado luchando casi todo el día, llamando y llamando para que me conteste para arreglar este tema del internet. Creo que ya lo he logrado solucionar al menos un poquito. Así que nada, empezaremos a compartir cosas muy valiosas que he estado aprendiendo para que a ustedes les sirva demasiado, mis cracks, ¿vale? Ahora yo lo que les quiero compartir con ustedes es este gran truco para empezar. Cómo desbuguearse correctamente del Free Fire, ¿vale? Cuando vas jugando, ya te habrá pasado que vas corriendo y el juego, el caminar se mueve solo. Camina solo para un costado. Creo que ya te habrá pasado. Quiero ayudarte a cómo solucionar eso y cómo desbuguearte bien, porque hay mucha gente que al momento te desbugueas, pero no pasa eso, te sigues bugueando más todavía, ¿vale, cracks? Así que nada, les quiero enseñar cuál es la diferencia entre alternar modo disparo y suspender modo disparo, cuál funciona, cuál lo hago yo, cómo lo practico y cuál es el que me permite a mí jugar tranquilamente, gente, ¿vale? Vamos a la parte de abajo, el teclado. Yo juego en BlueStacks, ya saben, les recuerdo que yo juego en BlueStacks. Ya he compartido cuál es la versión que yo estoy utilizando. Hay mucha gente que me ha dicho que sí le está funcionando mucho la versión que estoy utilizando. Me ha dado las gracias por el interno, me dio las gracias de la versión que estoy utilizando. Y nada, recuerden que yo les comparto con ustedes emuladores y consejos, tips que realmente sirve, que realmente funciona, ya que yo lo compruebo. Así que nada, mi gente, espero que esto también les ayude mucho, les guste. Y nada, agradezcan con un pequeño like, una suscripción que no cuesta nada, inviten a sus amigos. Y nada, mi gente, vamos a empezar, vamos a editar. Vamos acá a esta parte donde dice combate, dice alternar modo disparo y suspender modo disparo, ¿vale? Acá ustedes lo pueden tener con cualquier botón que ustedes deseen, ¿vale? Este es el botón X1, ese es el botón de mi mouse. Como tengo un mouse gamer, es un botón, por eso sale el botón X1, un botón del mouse. Y alternar modo disparo en las teclas, ¿vale, cracks? Yo siempre, como sabrán, en el juego, ¿cuál es lo más fácil? Como juegue con el mouse, hacer un clic con el mouse. Este te permite hacerle clic. En el de acá le pongo un botón, pero no, a veces no me permite, no funciona en el juego, ¿vale? No funciona en el juego. Así que yo acá le puse y suspender modo disparo. Uso esto para desbuguearme y no, cracks, esto es lo que está fallando. Hago esto y me bugueo más a veces. Me bugueo más y justo cuando encuentro a un contrincante, seguro ya te pasó, seguro ya sabes qué se siente que estés caminando para el costado, seguro ya sabes qué es lo que se siente que estés caminando cuando hay un oponente cerca tuyo, ¿vale? Y te mate de esa forma. Así que nada, yo lo que te recomiendo es que uses alternar modo disparo, que lo hago con una tecla, ¿vale? Alternar modo disparo, sácalo cada 30, 40 segundos cuando estés jugando y podrás jugar tranquilamente, podrás girar rápidamente a los costados, haga lo que hagas, quiera lo que quieras y no se te va a buguear. Pero si tú haces el suspender el modo de disparo, créeme que se te va a buguear, crack, se te va a buguear y se te va a buguear mucho, ¿vale? Espero que este tip te haya servido mucho, espero que esto te haya servido y te haya gustado mucho este tip. Y nada, mi gente, si te sirvió, por favor te digo, simplemente regálame un like, que no te cuesta nada, pero a mí me vale mucho para seguir mejorando como youtuber, para seguir mejorando en los directos, en todo, mi gente. Vale, espero que te haya servido mucho. Si tú sabes y quieres que yo te comparta contigo otros trucos como cómo hacer el tiro fantasma, cómo hacer tal cosa, cómo hacer, etcétera, solamente déjame en los comentarios que yo estaré ayudándote y respondiéndote rápidamente, cracks, ¿vale? Y nada, espero que les haya servido mucho, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, mi gente. Bye, bye.